No, quedar aquí. ¡Otro enemigo más! Artillería inutilizada, sargento. Zona de aterrizaje segura, por el momento. Recibido. Iniciamos aproximación. ¡Aguanten! Del dicho al hecho hay un trecho. Vienen Phantoms, jefe. ¡He localizado a otro! Solo te falta el lodo y el alambre de púas. No llores, harás que me sienta mal. Se acerca otro Phantom. ¡El enemigo está ahí, jefe! Jefe, ¿cuál es el plan? ¡Tengo otro contacto! ¡Usar las dos manos! ¡Una idea interesante! Aguante aquí hasta que llegue el Pelican, jefe. ¡Aquí llega el transporte! Hice un buen vistazo mientras veníamos. Hay un gran edificio en mitad del lago de esta isla. Yo también lo he visto. Parecía un templo. Si fuera una megalómana, que no lo soy, allí es donde estaría.
¡Prepárense! ¡Nos marchamos! El mejor sitio. ¡Vamos a poner este espectáculo en marcha! ¡Es como una postal! ¡Le he oído! ¡Topenco! Los jóvenes controlan el puente más adelante. Van a intentar arrinconarnos a este lado. Los controles para extender el puente deberían estar en esta estructura. Antes, ¡háganlo ahora!
Klaus, ¿qué viene a hacer aquí? ¡No quiero copiloto! Pero no puedes esconderte. Siga así, señor. Cuidado, vamos a otra estructura. Acerca un Pelican. Despejemos una zona de aterrizaje.
no superan en número. ¡Salen por el centro! ¡Vamos, entremos! ¡Estoy herido! ¡Demon! ¡Vagabond! ¡Sopenco, enano! Te falta un tornillo, ¿verdad? ¡Va a ser que nos mate! ¡Jefe! ¡Vaya por los flancos! ¡Ay, ay! ¡Dale un par más, jefe! ¡Aguanten la puerta! ¡Me atacan! ¡Vamos! 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 ¡Siga así, señor! ¡Vaya! Vamos a necesitar varias bolsas para cadáveres. A esto lo llamo yo trabajo en equipo. ¡Oh, vamos, señores! ¡Ese era mío! ¿Qué lugares tan bonitos me trae siempre? ¡Bastardo de barba partida! ¡Hijo, deja las blasfemias a los profesionales! ¡Ven por mí! ¡No soy más! ¿Qué le he hecho? ¡Idiota! Se mete también con el jefe.
¿Qué pasa, Pedro? ¿Tienes miedo? ¡Estúpido alienígena! Una vez más, con más sentimiento. ¡El enemigo abatido! ¡Dolor extremo! Bien, todavía no hay nada de Lina Amberclad en la red de combate del Covenant. ¡Qué extraño! El Covenant sabe que hemos aterrizado, pero no parece considerarnos una amenaza seria. Menuda sorpresa se van a llevar. ¡Está bien escondido! ¡Destruya todo! ¡Oh! Espera, vuelve. Eso me pareció que decía. El profeta del pesar planea activar Halo. ¿Estás segura? Encenderé este sagrado anillo, liberaré su fuego purificador y abriré con sus llamas una senda hacia el divino más allá. A grosso modo. Comandante, tenemos un problema. Pero por lo que entiendo, el profeta necesitará un objeto. El índice. Para activar el anillo, he localizado una biblioteca similar a la que encontró en el primer halo. Si los anillos son similares, el índice debería estar allí. Seguro que el Covenant está pensando lo mismo. Pues mejor lleguemos antes que ellos, sargento. Saque a sus hombres y nos vemos en la biblioteca. Sí, señora. Yo me encargaré del índice, jefe. Usted acabe con el profeta. Nos ha dado toda la información que necesitamos. ¡Déjate ver! ¡Rueda y hasta el muertito! ¡Caramba! ¡Caramba! Creo que los colonos construyeron esas estructuras nuevas sobre las viejas para protegerlas, honrarlas. Es pura especulación, claro. Necesitaría hacer una inspección detallada para estar seguro. ¡Caramba! ¡No lo hagas! A esto lo llamo yo trabajo en equipo. ¡Quiero que mueras! ¡Ahí hay otro! ¡Sal aquí, donde pueda verte!
Vaya, muerto en la flor de la vida. No quiero descubrir mi posición, así que estoy desviando a unos cuantos rezagados hacia ustedes. Lo siento, esos Pelicans son todo el apoyo que van a tener. Entendido, señora. Está saliendo una góndola de las torres del otro extremo. ¡Sorpresa! Está llena de refuerzos del Covenant. Fueron tan amables de traernos un transporte. Una lección de la A a la Z. Este lago no podría haberse formado por la acción volcánica, lo que significa que o bien fue construido así a propósito o fue creado por algún otro cataclismo. Lo siento, ¿intentabas matar algo? Oye, he oído que saben a pollo. Parece que esas cosas entienden lo que decimos. Cuando tú digas. ¡Tengo tu contacto! ¿Se pone esto difícil?
no escapen. ¿Haces que pare? Todo lo que queda detrás es un atajo al infierno. Todo lo que queda detrás es un atajo al infierno. Soldado, no lo hagas. Tengo otro hostil. Vaya, buen trabajo, Marines. ¡Contacto recuperado! Ah, ya veo. Hay un sector sumergido que conecta estas torres con las estructuras periféricas. Parece que nos toca bajar. A menos que prefieras nadar. Una transmisión del transporte de pesar hacia algo llamado Suma Caridad. Parece ser una disculpa formal para los profetas de la verdad y la piedad. Por lo que parece, se precipitó al atacar la Tierra. Pide a los demás profetas que lo perdonen por su prematura llegada, asegurando que no se esperaba presencia de humanos. Eso explica por qué había tan pocas naves en su flota, pero es extraño que un profeta tenga tan poca información acerca del mundo natal de su enemigo. No había visto nunca a un Marine. Vamos a pisar fuerte. ¡Hurra! ¡Muy bien hecho, Marín! ¡Ahora!
aquí. ¡No seas tímido! ¡Bailemos! Se me ha olvidado pedir nombres. El transporte de Pesar acaba de recibir respuesta de suma caridad. Es un mensaje muy bien encriptado del profeta de la verdad. Escucha esto. Tu premura ha puesto en peligro el cumplimiento del pacto del Covenant, amenazando la consecución de nuestros designios. El hecho de que se te ahorre la vergüenza de una audiencia pública es solo gracias a Piedad y a su sabio consejo. Verdad, Piedad, Pesar. Los tres profetas jerarcas. Matar a Pesar debería ser una conmoción para su clase dirigente, pero, siendo sinceros, parece que le harías un favor a Verdad. ¡Sigo aquí! ¿Qué pasa, señor? ¡Correr! ¡Huir! ¡Huir! ¡Retírense! Así que eso es un Spartan, ¿eh? Agrúpenme.
¡Vamos! ¡Atención! ¿Se divierte? Yo también. Es la flota del Covenant más grande que jamás he visto. La más grande que nadie ha visto. Entra al templo y mata a Pesar antes de que nos detenga. ¡Vaya! ¡Menudo tamaño tiene esa cosa! La flota del Covenant ha lanzado múltiples oleadas de Phantoms, demasiados para poder rastrearlas todas. No tenemos mucho tiempo. ¡Aguanten! ¡Espérenlo! Este lugar está lleno de guardias de honor. ¡Vigila tu espalda! ¡Así se hace!
osas interrumpir mi sermón. ¡Ataquen! ¡El tiburón debe morir! Seguramente me ha subestimado. ¡Yo veré enemigo! Malas noticias, los Phantoms están dando media vuelta. La flota se dispone a abrir fuego sobre nuestra posición. ¡Tenemos que salir de aquí! Esto es inaudito, inaceptable. Ha muerto un jerarca, comandante. Teníamos al asesino. Si no hubiera hecho que se retiraran los Phantoms. ¿Estás discutiendo mi decisión? No, sagrado. Solo expresaba mi inquietud de que los Brutes... Cambiar la asignación de la guardia fue un paso importante, pero los recientes eventos dejan muy claro que los Elites ya no garantizan nuestra seguridad. Transmitiré su decisión al concilio. Política, qué agotadora. Inquisidor, ¿sabías que los Elites han amenazado con renunciar? ¿Abandonar el Sumo Concilio? ¿Todo por este cambio de función? Siempre hemos sido sus protectores. Son tiempos difíciles para todos nosotros. Aunque la aniquilación de los humanos nos produjera gran satisfacción, la pérdida de uno de los anillos sagrados llenó de congoja nuestros corazones. Haciendo a un lado la pena, renovamos nuestra fe en la profecía de que se encontrarían otros anillos. Y así, nuestra fe ha sido recompensada. ¡Halo! Su aliento divino se propagará por las estrellas, llevando a aquellos que sean dignos a la senda de la salvación. Pero ¿cómo iniciar el proceso? Durante eones hemos buscado aquel que pudiera desentrañar los secretos de los anillos. Un oráculo. Y con tu ayuda lo hemos encontrado. Con la humildad adecuada hemos formulado nuestras preguntas al oráculo. Y con gracia y claridad nos ha mostrado la clave. Viajarás a la superficie del anillo y recuperarás este ícono sagrado. Con él podremos cumplir nuestra promesa. ¡Salvación para todos! E iniciar el gran viaje. Cuando el escudo haya caído, iremos directo a la biblioteca. No quiero hacer esperar a los jerarcas. El humano que mató al profeta del pesar. ¿Quién era? ¿Quién crees? ¿El Demon está aquí? ¿Por qué? ¿Buscas ajustar cuentas? Recuperar el icono es lo único que me importa.